Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa especial de Carburando, recordando grandes carreras del automovilismo argentino. En este caso vamos a repasar lo que fue el triunfo del Pato Di Palma en el año 2003 en el Autódromo de Buenos Aires con el Torino construido por el Loco Luis, su padre. Y también nos meteremos en lo que fue el triunfo de Emiliano Espataro en Rafaela 2017 para el Super TC2000. En este primer bloque arrancaremos con el triunfo del Pato Di Palma. Recuerdan, en el año 2000 su padre Rubén Luis había construido un Torino que nunca llegó a poner en pista. Después lo agarró Patricio, lo puso a correr, pero le demoró mucho tiempo que llegara esa victoria. En una carrera memorable junto a Henry Martin y batallas épicas en pista, en el circuito 12 llegaban a rozarse y en el final, para el infarto, Patricio Di Palma se llevaba un triunfo histórico. Lo disfrutamos. Sexta fecha, ya se largó, aceleran los dos, viene el Pato por adentro, saca una pequeña diferencia y ahí está adelante. El Pato Di Palma dobla adelante, ahí viene todo el grupo, atrás vienen peleando, esperemos que no se toquen en esta primera parte, que puedan entrarle a uno, luego van a poder empezar a tratar de superarse, porque si no, allí se complica. Por suerte, pasaron todo bien y nos vamos a ir otra vez adelante, mira, Henry Martin quiso en la recta que va el Saloto, pero no lo consiguió. Atentos con Henry, que tiene un muy buen auto, tiene un muy buen motor y va a intentar en la búsqueda del Pato Di Palma, que viene adelante, que dobla, que sale aquí en la recta tocando no solamente el piano sino la parte extra. Ay, mira, Ochonero también fue por la tierra, vienen en la recta, vamos a ver, ahí se vienen tirando, van llegando a la frenada, van llegando en este momento el Ponce por la izquierda, trata de pasarlo a Henry, vamos a ver, estira Henry, no le permite que pase y ahí queda segundo Henry Martin, tercero sigue Ponce de León, pero también la expectativa, luego va Pacho, más atrás el grupo de máquinas, que va todo muy parejo todavía. Vamos a ver qué nos ofrece, insisto, una carrera que ha comenzado con todo. Viene para la frenada el Pato Di Palma, trata de escaparse en la punta, mientras atrás se peleaban segundo y tercero, toma una pequeña diferencia, vamos a ver de cuánto aquí al cumplir la primera vuelta. Mirá la fila india infernal que dobla aquí en la horquilla, que sale en la recta, ya va a tomar contacto con ese lugar, aquí están pasando por primera vez, Daniel. Mientras se peleen Martín y Ponce de León, el Pato va a aprovechar para escaparse con algunos despistes. El auto de Balzano andaba por la tierra, también Candela. El Pato le lleva ahora un segundo 54 a Henry Martin. Ponce de León está 1.84 cuarto estar y el Pacho, y atención con el Torino que también va avanzando, 1.46.13 para el Pato en esta segunda vuelta que ha cumplido. Veremos ahora si pudo escaparse o mantiene la diferencia o se ha acercado Henry. Allí va Acuña otra vez para intentarlo al Gurí. Pero va cuidando la cuerda el Gurí Martínez. Detrás viene Berna, detrás viene Besone. Ahí va doblando todo. No me da tiempo porque vienen todos muy juntos. Todo muy cerca. La recta principal. La recta para cumplir tres vueltas de carrera. Vuelve a cortar 10 décimas más. 12 centésimas, mejor dicho, Henry Martin con respecto al Pato Di Palma. Ahora la diferencia es de 1.17. Otro que pudo descontar con respecto a la punta es Ariel Pacho, que viene en el cuarto lugar. De a poquito va remanando la diferencia, de a poquito se va acercando Henry Martin a la posición del Pato Di Palma. Vamos a ver si puede llegar a la cola, como justamente está Pacho de la máquina del Ponce de León. Y estas son ya la cantidad de vueltas suficiente como para que los autos comienzan ya a mostrar su puesta a punto final, la definitiva, aquella que va a ir hasta la última vuelta, y donde la temperatura del neumático ya está toda, los frenos también, obviamente. Entonces es como que aquí el piloto comienza a pensar, a programar su carrera, su estrategia. Y lo del Pato, yo creo que vuelvo a lo mismo que dije hoy, manejar esa pequeña distancia y dejar que la carrera transcurra. Allí lo tenemos a Marcos Di Palma, que evidentemente no está dentro del grupo de adelante. En esta carrera va Ponce de León. Allí viene siempre presionado por Ariel Pacho con el Torino. Vamos a ver, se van acercando los autos. Aquí se fue, mirá. Se fue Marcos, tiene un golpe al costado derecho del automóvil. Ahí está el golpe claramente. Una rueda marcada. Vuelve enseguida, vamos a ver la reiteración del momento en que se produce el toque. Nueva vuelta, 5 giros de carrera, 5 vueltas hasta el momento. A ver cómo estamos enseguida. Vamos a saber concretamente cuáles son las diferencias. Aquí tenemos la repetición, a ver.
Ahí está, mira vos, el toque con el pingüino. Del auto del pingüino. El pingüino catalán, y en el momento que venían para frenar, por adentro se produce el toque. Lo hace ir de costado a Marcos y perder evidentemente muchas posibilidades, aunque ya venía muy retrasado. Ponce de León, cuando hay un pase y siga para el pingüino. Bueno, ya está, ya está. Rompió el neumático y por lo tanto el pase y siga. Lo va a tener que hacer obligado. Sí o sí. Con problemas, Marcos Di Palma. Con problemas, Marcos. No podía ponerlo en marcha, evidentemente. Algún inconveniente entonces en el vehículo de Marcos Di Palma, luego del toque, del golpe que sufrió por parte del pingüino, que está entrando con el neumático roto aquí al sector de boxes. Ahí viene de costado, lo vemos deslizándose al torino del Pato Di Palma, Pincho. Sí, realmente llamativo. Fíjate que en una vuelta cómo le ha cambiado la puesta a punto del auto al Pato, que pasó a ser una vuelta lenta, incluso lo vimos aquí cómo se le puso un poquito de costado a la salida del curbón. Ahí está la salidita de cola, me parece un poco menos que la oportunidad anterior, pero hubo algo de humo. Hubo algo de humo que salió del torino cuando tomó contacto con la recta. Atención, ahí está Henry Martin tratando de tomar contacto, querer acercarse a la punta. Es permanente, pero ahora lo va logrando de a poquito. Ahí está, ya hay un acercamiento mucho mayor. Se acerca Henry. Se acerca cada vez más, salen acelerando los dos para ir en la búsqueda de la frenada para la horquilla. Tendremos lucha por la punta seguramente. Van a venir a frenar aquí en la horquilla. Va a llegar el Pato Di Palma, va a llegar Henry Martín, el de Arrecifes y el de San Juan. Ya están doblando los dos, el torino con motor Cherokee y luego el Ford. Salen los dos acelerando, mucho más juntos, prácticamente juntos. Atención, está en la succión Henry, va a buscar la punta, la recta principal, el público que enloquece en la tribuna, va a buscar el primer lugar, todavía lo consigue, el Pato que trata de mantenerse adelante, pero evidentemente alguna cosa está pasando en su auto. Allí va, dobla en la S, se viene Henry, ya ve la posibilidad de ir a buscar el primer lugar, ahí salen los dos, vamos a ver aquí qué pasa, trata de esquivar la posibilidad de que entre la succión Henry Martin. El Pato busca entrar bien en el saloto, lugar fundamental. Vamos a ver, doblan aquí, se le va de cola también a la entrada al curbón saloto. No lo puede mantener derecho cuando, atención, porque detrás se produjo algún toque también. Ya lo vamos a ver, la recta opuesta. Aquí vienen, cuando ahí está, mirá, viene Pacho, Besone atrás. Ahí están girando, doble Guri Martínez por afuera. Un toquecito con Pacho que parecía que se quedaba un poco. Cuando viene, viene Henry. Va a buscar la punta, a ver si le alcanza. No, estira la frenada el Pato Di Palma. Mantiene el primer lugar. No pudo meterse por adentro para la siguiente curva Henry Martin. Pero ya lo buscó. Ya le consiguió un lugar para meterse. En consecuencia, en cualquier momento puede ir en la búsqueda de la punta, Pincho, ¿qué opinás? Y ahora viene la frenada y la tracción en la horquilla. Eso es punto fundamental como para un pequeño o posible sobrepaso antes de llegar a la chicana. Ahí los tenemos a los dos saliendo ya en la recta. Mirá, lo tocó porque salió muy lento el Pato. Salió muy lento y ahí salen acelerando los dos. El Pato adelante, Henry detrás. Aceleran las dos máquinas. Van avanzando sobre la recta. Va a buscar. No le alcanza en esta vuelta. No le alcanzó porque tuvo que tocarlo cuando salió el Pato. Salió demasiado lento. Se fueron muy arriba los dos en los tiempos. Por arriba del minuto 48. Están girando ahora. Minuto 48, 50 para el Pato Di Palma y para Henry Martin, mientras Ponce lo hace en el minuto 47. Vamos a ver si sigue la situación de esta manera. Se pueden acercar. Ponce de León, que viene cómodo solo ahora luego del toque entre Besone y Pacho. Besone, que era el otro del campeonato, ahora perdió terreno, pero sigue en carrera, aunque la trompa, mira cómo está, totalmente torcida. Cumplieron 11 vueltas. Sale ahora en la recta, sigue yéndosele un poco el torino y otra vez se produce el humo cuando van saliendo allí. ¿Por qué, Pincho? Eso porque tocan la salida del piano, hay un pequeño desnivel y se ve que toca la rueda, la goma contra el pasarrueda.
porque la suspensión sube. Ahí viene, viene ahora, va a intentarlo de nuevo, trata de equipararlo, cuando vienen muy apretados y dobla, el pato adelante, se le fue un poco la cola, casi le entra en trompo, ya salen los dos, como podemos apreciar, la lucha es con todo, no nadie afloja absolutamente nada. En este premio, Jorge Cupeiro aquí en el Autódromo de la Capital Federal. Ya vienen para la frenada. Los dos autos están llegando a la horquilla. Ahí están, ingresando a la recta. Vamos a ver ahora si no hay toque. Puede ser de Henry, ¿eh? Ahí va, ya está acelerando por adentro. Me parece que ya le ganó la posición. Ahí aceleran los dos. Ahí van las dos máquinas. Henry Martin, me parece que es el puntero. Ahí van los dos. Aceleran allí sobre el fondo de la recta. Señoras, señores. Cambió la punta aquí en el autódromo. Ahora, mira el pato. Mira el pato, pero por ahí no va a poder, ¿o sí? No va a poder, porque ahí es muy complicado. Allí está. Y la gente de Ford festeja, porque ahora el nuevo puntero es Henry Martin. Y ahora habrá que ver cuánto puede escaparse el gurí del pato Di Palma y hasta dónde puede llegar Ponce León en el tercer lugar, que venía cortando. En relación a ello, cuando se queda single line con problemas, un trompo. Viene el pato a buscar la punta. Ahí viene el Di Palma, que queda allí en la punta peleando con Henry Martin. Va a buscar por afuera, por allí, no creo que vaya a poder. La frenada y la cuerda le queda entonces a Henry Martin. Una lucha espectacular que estamos viendo, Pincho. Realmente muy buena. Yo creo que el pato acá no se va a entregar y lo va a pelear y lo va a correr hasta debajo de la mesa, como normalmente decimos. Así que tenemos que seguir muy atentos a ver cómo evolucionan los autos. De acuerdo, y atención porque Bessone aparentemente tiene problemas. Por lo tanto, el campeonato ahora, ¿qué pasará con este campeonato? Se van quedando todos los del torneo. Se van quedando todos. Hasta ahora, si se queda Bessone, están sumándole Desma y el Gurí Martínez, que es el que sale ganando ahora. A ver qué pasa de aquí al final. Estamos con 13 vueltas de carrera. Aquí están cumpliéndola los punteros en este momento. Ya van avanzando. Ahí viene el Tavo Berna, ahí viene Ochonero. Allí detrás viene Lalo Ramos. Un poco más atrás el Guri Martínez. Ahí va pasando, ahí viene Bessone. Bessone se retrasó un poco ahí. Va avanzando, pero reiteramos, se retrasó un poco. Vamos a boxes. ¿Qué pasó con Marquito Di Palma, Pingüino? Llegamos en la recta opuesta. Él frena por afuera y se cierra. Y bueno, me obliga a ir a lo sucio. Yo trato de evitar el toque, pero no puedo. El Pingüino, ¿qué tal el Magni? Ahí está la lucha otra vez. Intentó por afuera. No pudo el pato Di Palma. Ahora intenta por adentro. Y mira qué pegadito que vienen los dos. Van a buscar la salida. A ver qué pasa allí. En la salida del curvón Saloto. La recta puede determinarnos qué sucede. Se mueve de trompa el auto de Henry. Se le movió mucho. Se fue abajo. Perdió algo de velocidad. Pero me parece que no tiene ahora para volver a alcanzarlo. El pato perdió algo de velocidad en esta circunstancia. Va el pato intentándola una vez más. Va por afuera, a ver si lo empareja. No, no puede emparejarlo. Viene la frenada para la chicana. Chicana de Ascari, todo va quedando igual. De todas maneras, en todos los sectores. El pato Di Palma lo intenta, pero me parece que ya ahora, cuando está detenido José Luis Di Palma, me parece que ahora tampoco Henry tiene el mismo auto que al comienzo, Pincho. Sí, es como el de Henry, sufrió esa pérdida de grip que sufrió hoy el pato, vueltas atrás. Y es como que ahora están muy iguales. Yo creo que el pato tiene posibilidades ciertas de ir nuevamente a la punta. Vamos a ver la lucha que sigue siendo intensa por la punta. Este es el tercero. Gabriel Ponce de León se le va de cola el auto al pato Di Palma cuando acelera. Y esto lo hace perder tracción, perder posibilidad y perder contacto con la punta, por lo menos momentáneamente. Aquí están pasando en principio los punteros, que han sacado una muy buena diferencia respecto del resto que recién está saliendo. Vamos a ver cómo están las posiciones, Daniel. Cuando están superando el Gurí Martínez, no sé si, bueno, puede haber tenido algún problema justo allí en la salida, pero Pacho lo venía superando. Henry Martin está ganando segundo el pato Di Palma. Ahora perdiendo algo de terreno, 65 centésimas, tercero Ponce de León a 8.21 cuando el pato se viene otra vez. Lo va a intentar por afuera antes del Saloto. El cuarto es Berna, el quinto Chonero, sexto Ramos, séptimo Pacho, octavo el Gurí, noveno Hernández, décimo está Tito Bessone. De acuerdo, sigue la pelea, sigue la lucha por la punta. El pato, como dijimos, como dijo Castellano, intenta otra vez ir a la punta, ir a buscar el primer lugar. Salen los dos por arriba del piano, por arriba de la tierra. La recta opuesta que marca la pequeña diferencia que lleva Henry Martin en el primer lugar, cuando Singolani
queda detenido ahí, prácticamente abandonando ya la carrera. Llega la frenada, otra vez para la chicana. Ahí vienen primero y segundo desde arriba. También vemos perfectamente cómo van ingresando las dos máquinas, cómo salen acelerando los dos en la búsqueda de otra vuelta. Cuando hay bandera de pescar, atención, hay bandera de pescar. A levantar el pie, muchachos. Vamos a ver, ahora se van a acercar todos. Todo bien con los pilotos de carrera, pero los quiero ver manejando hasta la costa con mis hijos atrás. Infinia presenta Pilotos de la Vida. Si la nena se aburrió de la pijamada, los pilotos de la vida manejamos a la hora que sea. A esa meta hay que llegar sí o sí. Y en nuestra escudería no tenemos 1000 mecánicos ni auto de repuesto. Exigimos nuestros autos, sí, pero en autopista y en hora pico. Frenás, primera, frenás, primera. Y a los de rally, queremos decirles que nosotros podemos manejar horas sin copiloto. Ah, 30 vueltitas en el autódromo no es nada. ¿Sabés las vueltas que damos para estacionar en el centro? Tenía una red serie para ver en casa. Pilotos de la vida. Infinia les da un alto nivel de octanaje, agentes multipropósito y tecnología TRF que limpian y protegen su motor desde el primer tanque. Infinia, no parece que anda mejor, anda mejor. Nuevo Puma Lubricants con tecnología Smart Motion. Protección activa y máxima limpieza para mejorar la performance y prolongar la vida útil del motor. Puma Lubricants, la más alta calidad para la más alta exigencia. Ya están acelerando antes de la horquilla. Ahí van nuevamente. Como una pequeña diferencia. Ahora Henry Martin en el primer lugar. Lo vemos desde arriba perfectamente. Aceleró y tomó esa distancia sobre el Pato. Vamos a ver si esto es definitorio. Viene Ponce tratando de aprovechar la succión para que no se le escape el Pato. Luego viene Berna. Atrás, mira cómo vienen. Ahí se manda Lalo Ramos. Ochonero por afuera. Mantiene Ochonero entonces cuando ahí están saliendo de la chicana. La recta que va al Saloto. A ver qué pasa ahora, ¿eh? Vamos a ver. Viene Ponce pegadito. Pegadito, pegadito, trata de aprovechar el hecho de que volvió a juntarse con el Pato Di Palma, mientras que Henry está aprovechando para escaparse adelante. Hasta el momento lo ha logrado. Qué fuerte que entró el Pato Di Palma ahí al curbón Saloto. Hizo una diferencia importante sobre Ponce de León y se le vino terriblemente a Henry Martin. Vamos a ver. Ya viene la succión, vino de manera espectacular haciendo el curbón Saloto. Viene, viene, viene el Pato por afuera. A ver si le alcanza, está al lado, vamos a ver en la frenada. Los dos están juntos, la frenada va a ser difícil, pero Henry puede mantener la primera posición sobre el Pato. El Pato que se dio con todo el gusto de mandarse como loco en el curbón Saloto, pudo hacer una vuelta muy rápida y entonces ahí lo tiene, ya otra vez intentando buscar la punta. Aquí en la frenada de la horquilla, por ejemplo, doblan los dos. Vamos a ver cómo salen en la recta, a ver quién es el que tiene ventaja en este sentido. La recta para los dos, para el resto que también acelera en este momento. Cumplen 18 vueltas de carrera. A ver cómo están, Daniel. Está adelante Henry Martin. Segundo el Pato Di Palma, 41 centésimas. Tercero Ponce, a 1.10. El cuarto es Berna, 1.59. El quinto es Pacho. Está sexto Chonero. Séptimo Ramos. Octavo Hernández. Noveno el Gurí Martínez. Décimo Besone. Undécimo Ricciardi. Décimo segundo Traverso. Décimo tercero está Giannini. Décimo cuarto Minervino. Décimo quinto Tadei. De acuerdo, cuando... Vamos a ver si se reitera el rendimiento del auto del Pato Di Palma sobre el curbón Saloto, que es un lugar realmente donde dobla muy bien. Ahí va, justamente ahí va. Vamos a ver si se repite, se le puede ir encima totalmente al auto de Henry Martin. Están doblando los dos, a ver qué pasa allí. Van a salir en la recta, recta opuesta para las dos máquinas, para el Ford y para el Torino. Se le va de cola, ahora se le fue de cola. Va por arriba de la tierra, sigue acelerando de cualquier manera. Los dos van con lo justo, con lo suficiente para tratar de mantenerse sobre la pista, Pincho. Están poniendo todo realmente, le piden al auto todo lo que puede dar al filo del grip. Fíjate que están saliendo y montando el piano, incluso hasta perdiendo un poquito de pista.
Así que realmente aquí es la jugada final en las últimas vueltas. Y ahí lo tenemos a Ponce de León, que como consecuencia de esa maniobra se les vino encima. El Tavo Berna que hace lo propio, ya salen los dos primeros, busca el Pato. El Pato Di Palma, la punta de la carrera que tiene Henry Martin. Henry quiere llevarse esta carrera de Buenos Aires, quiere ganar aquí en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez. Vamos a ver si puede el sanjuanino sobre el arrecifeño. Ya va también el de Junín y ahí está saliendo también ya la máquina del Tavo Berna, muy cerquita de ellos. Pacho detrás, Ochonero, ahí viene también Lalo Ramos, luego Walter Hernández, ahí van los dos del campeonato, Tito Besone y el Gurí Martínez, los dos parejitos sobre la recta, venían peleando el Gurí, que trata de ganarle a Besone, ahí están doblando, pareciera que sí, pero no. Besone se mandó con todo, a pesar de que va echando algo de humo, se mantiene. Uy, mirá el flaco, cómo se mandó el flaco por allí, tratando de avanzar de una manera espectacular, no se tocó de casualidad. Sí, llegó a rozarse con un auto, pero por suerte pudo seguir en carrera el flaco, que ganó una posición más, quiere irse para adelante con lo que puede, con lo que tiene, con este nuevo auto, con el nuevo desarrollo del Polaco Orsay. Ahí va Minervino, Ricciardi por el lado de adentro, adelante está el flaco que lo pasó a Giannini, de esta manera entonces van las máquinas transitando por el curbón y vamos a volver a la punta de la carrera, porque allí está la situación también muy peleada. Ahí vienen los dos punteros, el tercero y el cuarto, allí también los tenemos en pantalla, vienen las máquinas, se está definiendo esta sexta final del año. Hasta el momento a favor de Henry Martín. Vamos a ver qué puede más hacer el Pato de aquí hasta el final de la carrera para entrar en las últimas cuatro vueltas cuando pasen por el control. Ahí dobla Lalo Ramos y Walter Hernández detrás, pero aquí tenemos a los punteros, a los que seguimos atentamente. Henry que cuida la cuerda, viene pegadito por allí. Ahí está entonces, estamos siguiendo la mujer de Henry Martín, siguiendo desde boxes todo lo que va aconteciendo en pista. Aquí sale el puntero de la carrera, transitando ya la recta principal. Vamos a ver cómo están, Daniel. Acortó 2 centésimas el Pato Di Palma con respecto a Henry Martin. 46 la diferencia entre primero y segundo. Ponce de León está perdiendo algo de terreno. 1.62 también pierde algo de terreno Berna. El que gana y descuenta también con respecto a la punta es Ariel Pacho, el otro torino que viene en el quinto lugar. El Gurí Martínez va perdiendo algo de terreno. No tiene buen rendimiento sobre esta parte de la carrera. Lalo Ramos fue adelante de él y ahí vienen los punteros. A ver ahora, está muy cerca el Pato, se le vino encima. Vamos a ver cómo doblan aquí en el curvón, están transitándolo. Vamos a ver de la mitad para adelante, se abre bien el Pato Di Palma, más cerrado, tratando de cuidar que no se le meta por adentro. Allí va Henry Martín, van a salir en la recta, a ver qué pasa ahora, a ver cómo salen los dos autos. Salen bastante bien, no tocan la parte externa, solo el piano. Allí van las dos máquinas, a ver si el Pato busca, si puede meterlo. Ahí está, la succión lo ayuda a avanzar, avanza. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Pato? Ahí está nomás, hasta ahí más, no se puede. Y entonces Henry Martín queda en la punta de la carrera, detrás el grupo de tres máquinas que viene bastante junto. Ponce de León, el Tavo Berna y Pacho. Vamos a ver ahora, ahí siempre viene muy cerquita, los rendimientos son muy parejos, Pincho, me parece. Sí, es como que los autos ya están ahí como estabilizados, realmente están como colgados de los últimos hilitos. De todas maneras, el Pato no sesga, fíjate, en perseguirlo y atacar por todos lados. A ver si puede en algún lugar intentarlo nuevamente, salen los dos, aceleran los dos. Van buscando en la recta, a ver, salieron allí acelerando, buscamos la punta, ahí está. Ahí vienen los dos autos, vienen avanzando hacia la S, a ver qué pasa allí. Mirá, desde el aire vemos perfectamente las distancias y la diferencia. Aquí hay que levantar, aquí hay que rebajar y frenar. El Pato se le viene encima en ese momento y van a salir los dos acelerando por arriba del piano. El Pato se manda por afuera, trató de acelerar un poco antes, vamos a ver si le alcanza. Ahí va metiendo la trompa, pero ahí va a ser difícil, por ahí va a ser difícil de cualquier manera. Ahí va tratando de emparejarlo, sigue acelerando el Pato, vamos a ver. Pero la cuerda la tiene Henry, mientras tanto ahí está, pudo por afuera, se la jugó, puso todo lo que había que poner el Pato Di Palma cuando era muy difícil
por el lado que venía y volvió a tomar la punta. ¿No es así, Pincho? Así es, maniobra que el Pato la preparó en la chicana. La hizo distinta, se fue de más abierto para adentro y le quedó el auto mejor posicionado en el momento de acelerar y mandarse así hasta el curbón. Mira vos, Saja que está allí, el arquero de San Lorenzo siguiendo todo lo que está aconteciendo en esta carrera. Todo el mundo está aquí en el autódromo. Mirá, Ledesma, abandona Ledesma. Ah, bueno, ahora sí, el campeonato al rojo vivo. Ahora enseguida lo decimos, cuando ya vienen los autos, aquí está el Pato que viene adelante, la gente que se enloquece aquí, el público que grita de una manera muy especial, es una locura la tribuna permanentemente, aquí está frenando, rebajando y doblando en la horquilla, el puntero de la carrera, va el Pato Di Palma, va Henry Martín, los dos ya van a entrar en las dos últimas vueltas de carrera. Dos giros y prepárese en su casa, mi amigo, porque se vienen dos vueltas que ni le digo, porque Martín quiere la punta otra vez y la va a buscar y ya la está buscando. Vamos a ver cómo entran aquí. La chicana para los dos, la gente que se entusiasma, los de Chevrolet, como no hay ningún Chevrolet adelante, se entusiasman con el Pato Di Palma. Allí veíamos justamente cómo las banderas se agitaban. Aquí están, vienen avanzando, van llegando al curbón Saloto, un lugar donde el Pato evidentemente dobla mucho mejor que Henry Martin, Pincho. Tiene buen ingreso al curbón, un poquitito mejor que el de Henry, y en la salida van parejos. Allí los tenemos justamente, va avanzando el Pato en la búsqueda del triunfo aquí en este circuito, cuando Cristian Ledesma, el puntero del campeonato, queda fuera de carrera, venía caminando hacia el sector de boxes, allí van, ahora Henry tiene la succión, le alcanzará o no, le alcanzará o no, vamos a ver, viene, se va acercando, no le va a alcanzar acá, aquí no le va a alcanzar por lo menos en esta vuelta, pero le queda muy poco, hay un toquecito apenas cuando estaban ingresando, un leve toque. Ahora el de Arrecife se está adelante y quiere cuidar el primer lugar. Ahora el de San Juan quiere ir a buscar este primer lugar. Allí van los dos, salen acelerando a buscar la horquilla. Viene el rebaje para la horquilla. Imagínense que se están jugando el todo por el todo, que no hay nada que quede en el auto que no puedan llegar a utilizar en esta vuelta que va a quedar. Y ahí van, aceleran los dos. Henry que ahora se metió por adentro. Atención, puede cambiar la punta, puede cambiar. Quiso taparlo y no pudo el Pato. Me parece que Henry es el nuevo puntero. Ahí va, el Pato puede buscar por afuera o no. No puede por ahora, van llegando, se pueden llegar a tocar. Fíjate el Pato lo que hace, mira el Pato lo que hace. Espectacular. Espectacular, el Pato Di Palma, una maniobra espectacular para mantener la punta, Pincho. Digno de aplauso realmente, porque es una maniobra muy filosa, muy crítica. Vos sabés lo que es poner el auto rápido y por fuera y frenando. Realmente fantástico. Aquí vienen los dos, se va terminando la carrera, pero dictaron una clase de manejo. Ambos pilotos, se le va de cola al Pato Di Palma, pierde un poco de velocidad. Ve a Henry Martín queriendo pasar, no puede todavía, le queda una posibilidad. Sobre la recta que van a tomar ahora, se le va de cola al Pato. Allí va tratando de pasar por arriba del piano también Henry Martín. La última posibilidad, la última posibilidad es aquí. Aquí la succión le puede permitir o no pasar a la punta Henry Martín. Busca la cuerda, ahí está, la cuerda la tiene el Pato, ahí está por afuera Henry Martín que trata de mandarse, ahí se están tocando, se tocaron, qué lástima, los dos afuera y Ponce, atención que Ponce puede ir adelante, a ver quién sale adelante, ahí va Ponce, a ver si le alcanza Ponce. Cuando ahí está volviendo un toque, cuando peleaban los dos, Ponce de León que busca la punta, sobre la parte final se desespera porque ve la posibilidad, el Pato que va adelante, ahí están frenando los dos, van a salir en la recta, luego de este toque, Ponce va a salir segundo, el Pato va a ganar en la carrera de aquí del autódromo, va a ganar, ganó. Ganó el Pato Di Palma y la locura del público y mucho más de su gente, de su equipo que se volvía loco por allí cuando Henry mirá recién está tratando de retornar a Sarva por abajo.
estas circunstancias. Se jugó Henry Martin para mandarse, para tratar de pasar. No se habían tocado hasta ahora, pero la circunstancia quiso que en la última vuelta, en lo último que había para poder jugarse, los autos se tocaran. El Pato lo tocó un poquito al costado. Fue suficiente para que el auto de Henry se fuera de costado, se fuera al pasto, y de esta manera se terminara su posibilidad. Una lástima verdaderamente que no pueda haber llegado peleando hasta la bandera cuadro, Pincho. Y bueno, fue la última jugada realmente que hizo Henry. Creo que se equivoca porque realmente estaba muy difícil entrar por fuera allí. Es realmente complicado cuando el auto ya no puede frenar bien. El Pato defendió su puesto lógicamente muy bien. Y esto es del reconocimiento a la familia Di Palma, desde el recuerdo de Luis, con este auto que él comienza a construir desde cuando él estaba en vida. Así que ahí tenemos la repetición. Vamos a verlo aquí para poderlo definir mejor. Fíjate, mira, ahí vienen los dos un poco más adelante. Ahí se tocan por primera vez. Primer toquecito. Cuando vienen frenando, quiere cerrarse Henry para ganarle la posición. Y ahí viene bloqueado totalmente el Pato. Sí, sí, pero Henry también está pasado. Fíjate que está totalmente bloqueado. Están los dos excedidos en la velocidad respecto del grip que hay para poder frenar ya esta chica. Sí. El último ganador con Torino había sido justamente Luis Di Palma en el TC en las 500 millas mercedinas. El 20 de abril del 75, hoy su producto, lo que comenzó a construir con tanto esfuerzo, vence de la mano de su hijo, el Pato Di Palma, aquí en el Oscar Gálvez de Buenos Aires. Histórico triunfo, evidentemente, del Pato Di Palma. Insisto, una pena que Henry se haya tocado, que se hayan tocado los dos hombres que vinieron haciendo una carrera que yo creo que fue muy limpia. Y como decía Castellano, ese toque es por el fragor de la lucha del final. En Servicio Personalizado Chevrolet sabemos lo importante que es para vos el cuidado de tu auto. Por eso tenés la opción de acompañar a tu técnico durante todo el proceso, dándote atención personalizada. Además, contás con precios estandarizados y podés sacar tu turno online en chevrolet.com.ar. Deja tu Chevrolet en manos de los que más lo conocen.